Señores, quiero anunciarles que en el día de hoy asumirá la conducción del equipo la señorita Dalma en reemplazo del profesor Sánchez. ¡Buenos días! ¡Buenos días, dije! ¡Buenos días! Asistente, estuve mirando el equipo y me parece que están bastante, bastante flojos, pero no me parece que sea un tema futbolístico, sino más un tema anímico. Así que voy a implementar un par de cambios. Rodríguez, ¿qué hace? No me refería a ese tipo de cambios, por favor. Bueno, también, para que me conozcan más, les quiero decir que no es mi estilo ni presionar ni apretar a nadie, así que si me quieren... Bueno, no, con respecto a eso, señorita, nosotros queríamos decir que me parece que una mujer no está en condiciones de sacar el equipo adelante, ¿o no? Bueno. Señor, ¿por qué tenemos que hablar? ¡No le digo más nada a la técnica! ¡No! ¿Qué pasa que los jugadores no salen a la cancha? Me parece que no están conformes con la nueva vestimenta del equipo. ¿Me puede llamar al capitán rapidito, por favor? ¡Turco Martínez! ¡Señorita Valenti! Este es el equipo. Yo lo busqué por el lado de la distracción. No, usted no busque nada y no piense, por favor. Me parece que con el brillito ya es demasiado. Vaya y cámbiese. Los taquitos también, ¿no? Sí, sáquese todo, vaya. Bueno, suficiente, chao. Baja. Un poquito más despacito que tengo la piel sensible. Cállate. Venite, Pantera, que el domingo jugamos, sí. Ahora estamos entrenando. Vamos a hacer un asadito antes del partido. No, basta. Yo no voy a tolerar más esta situación. No quiero más comportamientos de estrellas de rock en mi equipo. No, nene, te dije que vaya más rápido. No lo puedo creer, pero estos pibes hacen lo que quieren. Directora, me parece que este partido no va a andar muy bien. ¿Y si no hacen lo que yo le digo? Después que no me piden resultados. Hoy cerramos nuestro programa a puro rock and roll. Y le quiero agradecer a la gente de Relojes Treza por darnos los relojes para regalarle a nuestros invitados. Y también agradecerle a la gente de Cosiuco por decirnos. Un beso grande para todos y nos vemos la semana que viene.